forget all the wrongs and every reason why we've changed. And there's a storm inside my head. Hoy por fin quería hablaros de la super chaqueta que me han enviado la marca de equipación Zolki. La verdad es que la tengo desde hace un tiempo, pero quería probarla bien. Quería probarla con frío, con calor, con forro, sin forro, en fin. De ruta, por ciudad, etc. Y contaros un poco tanto las características como la experiencia con la chaqueta. Bueno, la chaqueta que me han enviado es una chaqueta nueva, es un modelo completamente nuevo. Si no me equivoco es el 2018 y es una chaqueta de mujer, ¿vale? Por lo que tiene ahí un poquito de ajuste, lo típico, ¿no? De curvatura femenina. La chaqueta es de piel, ¿vale? 100% de piel. Es un cuero suave, ¿vale? Al principio es como un poquillo duro, pero tengo que confesaros que en cuanto me la puse me pareció una chaqueta súper ligera y súper cómoda. Lleva protecciones homologadas europeas. ¿Y qué más os puedo decir? Vale, y luego la he usado, por ejemplo, de ruta. Ya os digo, me ha parecido una chaqueta muy ligera y es que es muy cómoda, por lo tanto, de ruta guay. Y luego para ciudad me ha parecido también muy cómoda, lo único que un poquito calurosa, porque no es perforada, ¿vale? No es una chaqueta perforada. Considero que es más bien de estación primavera, otoño sin forro, y con forro, pues bueno, yo creo que en temperaturas bajas sí que va a aguantar bastante. Para referencia para las chicas, ¿vale? Lo siento mucho que, en fin, es que me han mandado un modelo de chica, porque es que yo soy una chica. Entonces, así de referencia de chicas, yo soy bastante alta y bastante delgada. Entonces, ¡ay! De mangas me queda un pelín ancha y de largo me queda, ¿vale? ¿Veis por dónde me queda de mangas? Es que de mangas me queda bien. Yo creo que tallan un pelín grande, ¿vale? Por eso recomiendo cogerla un poquito más pequeña. La bolsa, que me la trago. La web os la voy a dejar, la web de Zolki, ¿vale? Os la voy a dejar en la descripción. Si compráis algo, nos voy a dejar también un link o un código debajo, ¿vale? Especial, pues para ir consiguiendo un descuentillo para vosotros. Y nada, echarle un vistazo porque la verdad es que tienen cosas súper chulas. Y de verdad, a mí me ha sorprendido la calidad, ¿eh? O sea, muy, muy, muy bien. Tienen muy buena pinta. Y es que tienen de todo. Tienen chaquetas, pantalones, guantes. Bueno, se me olvidó decir, es una marca francesa, ¿vale? François. Y he podido ver algún modelo de chico porque, bueno, no sé si sabéis que, bueno, por ejemplo, Madrid Rider o Downies, o sea, también tienen su chaqueta de hombre. Y nada, pasaros por sus canales para ver esos modelos en caso de que os interesen. Así que nada, espero que os guste. Muchas gracias de nuevo a Zolki por, en fin, por confiar en mí. Espero que me dejen más cositas. No necesito los guantes de invierno. Bueno, esta es la chaqueta. Entonces, protecciones. Codos, hombros. Y luego trae una aquí que, a ver, es de foam, pero es un poco dura, ¿vale? O sea, no es... Está bien, es bastante aceptable, ¿vale? Luego tiene el forro, ¿vale? Este es el forro de invierno que va por cremallera. Y incluso el forro tiene espacio, ¿vale? Para, bueno, para los papeles. Y esto, pues no sé, esto es para un Nokia de hace 15 años, porque ya me diréis aquí mismo, este móvil ya pues va a ser que no. Y esta es la chaqueta. Luego también tiene esto en el cuello, que me gusta mucho, es muy cómodo. Y tiene cierre aquí, ¿vale? Para cerrarla ahí en invierno. Y está muy chula, no sé si se puede distinguir así como el corte de mujer.
todo esto es elástico, ¿lo veis? Está muy chula. Y luego también lleva para enganchar aquí con un pantalón. Y por detrás, pues es así. Está guapa, ¿eh? Está guapa. Me encanta. Too much. Pues espero que os haya gustado el vídeo. Aquí seguimos de grabación. ¿Ven a la luz? Voy a poner la moto en la luz porque si no, Danny Vox me va a echar la bronca, ¿sabes? Bueno, pues eso, que espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que os dejo toda la información en la descripción. ¿Dónde la dejo? Y se hizo la luz. Me parto. Y nada, un besito y no os perdáis los siguientes vídeos que tengo preparados para el canal. ¡Mua! I never thought of any reason, a doubt about us, and I won't write.